compartido con los amigos para que los amigos le den su opinión después de haber dudado. Entonces, tiene dos partes, tiene dos tipos de narraciones y que son cuentos, decía, ponía yo en las redes, que son cuentos deliciosos, a pesar de que algunos son tristes, son cuentos deliciosos porque es la delicia de saber trabajar las palabras y eso es muy agradable para los lectores. Tratado de la soledad y tratado de la envidia, el libro de los tratados. Ha ganado el premio en narrativa en Estefanía Mosca y ya te pusieron como nativa de Cumaná. Insisten en decir... No, pero por aquí nuestro compañero... Pero es que eso es que como ella vive en Cumaná, ya Cumaná se la quiere robar. Pero ella nació en Ciudad Bolívar. Entonces, yo tengo varias preguntas para hacerte, porque yo no voy a venir a hablar de ti contigo enfrente. Yo quiero saber cosas de este libro. Primero, ¿por qué el nombre? Porque eso es lo primero, el nombre. ¿Por qué el libro de los tratados? Bueno, para mí el título siempre es una síntesis de lo que contiene el libro. Y en este caso, yo tenía un libro ya trabajado con anticipación, porque quiero decir que la primera parte de este libro, que es Tratado de la Soledad, fue un libro que se construyó, empezó a construirse en diciembre del año 2019. Yo pedí mis vacaciones en mi lugar de trabajo para dedicárselas toda a la escritura de ese libro y me agarró la pandemia. Yo comencé mis vacaciones el 2 de marzo y el 12 de marzo decretaron la cuarentena. Y entonces yo me vi 2 meses paralizada. Yo decía, bueno, ¿por qué me has abandonado? Si yo tenía todo clarito en mi cabeza, pero los temores por la humanidad y por todo lo que estábamos padeciendo me blanquearon. Hasta que recuperé el tono y comencé mi trabajo. Y puedo decir que durante todo el 2020 yo escribí esa parte que se llama Tratado de la Soledad. Pero ya yo tenía un libro que había sido premiado en la Bienal Orlando Arauco, que no fue publicado en su momento y que se transformó en otro libro, pero mantuvo ese título que para mí es una delicia, que es, le da nombre al libro, pero que es el título de un cuento que es Tratado de la Envidia, que quedó finalista en el premio que organiza la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia. Entonces yo tenía que utilizar esos dos textos, ¿verdad? Y darles un sentido que permitieran que salieran juntos, pues porque no iba a quedar huérfano y trataba de la envidia, que además es tanto aprecio y tanto valor que tiene para mí por haber sido ganador de la Bienal Orlando Arauco. Entonces, los temas del libro, del primer libro, que es un libro sobre el fracaso, sobre el silencio, sobre la soledad, entonces yo dije, nada, el libro ya me dio el título, por eso se llama así. Fíjate que hay un autor asturiano, un poeta, de esos que nos acostumbró a tener el Festival Mundial de Poesía, que se llama Joan Bello, y él decía que la envidia es una forma descortés de la admiración. Entonces, a mí, todos estos conceptos que van apareciendo en este libro, como lectora, pues a mí me han fascinado y le van a fascinar a todos los lectores, la soledad, la envidia, las dedicatorias. Las dedicatorias también es... Maestros siempre. Y un epígrafe que también le había comentado a Esmeralda, todos estamos rotos, así es como entra la luz. Ernest Hemingway, el epígrafe y la dedicatoria. Bueno, yo tengo varios maestros en mi vida, pero uno de mis grandes maestros, la persona con la que yo comparto de primerito mis textos, es el maestro Eduardo Gasca, que nunca fue mi profesor, pero que dio clases en la universidad donde yo estudié. Y sabes que las lecturas del maestro siempre son unas lecturas que uno tiene bajo la manga, con cariño, con afecto. Y Hemingway es el escritor preferido de Eduardo Gasca. Mi homenaje también a Eduardo. Y entonces a mí me pareció pertinente utilizar, porque además Hemingway lo lance y cae de pie. Ese epígrafe me parece que hacía doble mérito al libro y al maestro. Bueno.
Esmeralda también es promotora de lectura y vaya que es una buena promotora de lectura con un proyecto precioso que hace homenaje a alguien a quien muchos queremos mucho, que es a Gustavo Pereira, que es Somari Colectivo, que les pedimos a todos que busquen en las redes. Es un proyecto muy lindo y aquí estoy viendo los ojos acuciosos de Armando José Sequera, que es el homenajeado de la feria, para quien pido un fuerte aplauso. Otro querido de los lectores, otro admirado de los lectores, otro que como para nosotros los libros de Esmeralda nos dejan llenos de felicidad. Uno se siente respetado como lector y eso es muy importante, porque saben que es feo cuando uno lee ver que un escritor lo ha estafado. Y nunca pasa con Armando José Sequera, que lo seguimos de hace años y desde que empecé a leer Esmeralda todo el tampoco me ha pasado jamás. Estefania Mosca, ¿por qué concursar en Estefania Mosca? Te dicen que has ganado la Estefania Mosca y eso tiene un significado para ti, ¿cuál es? Mira, la figura de Estefania Mosca siempre ha sido una meta, su figura, su literatura, su presencia, lo que significó para nuestra revolución, su presencia como mujer dentro de la literatura. Y hay veces que, yo eso lo tengo que decir, porque hay veces que la gente se molesta y dice, no, pero tú sí ganas premios. Yo digo, pero tú sabes las veces que yo he perdido. O sea, yo he perdido muchísimas más veces de las que he ganado. Lo que pasa es que soy terca. Y la otra cosa es que lo que significa para una escritora como yo, ¿verdad? Vivir en Cumaná, entonces tener un trabajo y de querer mostrarlo, porque eso es, yo no escribo para la soledad, yo escribo para que la gente lea mi trabajo y ve qué pasa con ese muchacho que salió ahí. Entonces, uno eso es como uno dice, cuando uno trabaja con el respeto y la rigurosidad con la que yo trabajo, es posible que a algún jurado le guste mi texto. Entonces yo mando y pierdo, mando y pierdo, mando y pierdo, y no lloro, no me deprimo, sino que sigo adelante, lo corrijo, lo reviso, porque no, que en qué me equivoqué, que no habrá gustado. Entonces, yo ya una vez ya yo había intentado, porque yo tengo la fortuna de tener 3 libros en Fundarte. Tengo Cuentos de Última Noche, tengo Un Hombre Difícil, que fue, que participó en el Estefania Mosca en el 2011, y que el jurado consideró que merecía ser publicado. Entonces ganó Daniel Linares con La Flor y los Apóstoles. La Flor y los Apóstoles, sí. Y a mi libro Un Hombre Difícil le dieron una mención de publicación. Entonces se evidencia que yo por Estefania tenía también, o sea, yo voy a insistir. Y bueno, no voy a contar todas las veces que perdí. Yo tengo aquí un maestro que está presente, no voy a decir su nombre, pero que me gana porque él ha sido finalista muchísimas veces, más que yo. Y uno a veces se entera, no, tu libro llegó, pero no, aquel era mejor y tal. Y uno dice, bueno, vamos a ver, vamos a insistir. Entonces, Estefania era también un reto para mí. Pero no es un reto desde la vanidad, sino desde la exigencia. Porque yo creo que a los escritores de este país y a los escritores del mundo, si alguna cosa debe tener un escritor, es la rigurosidad de leerse y de corregirse como si se odiara. ¿Para qué suceda eso que tú dices, Mercedes? Porque eso a mí me satisface. Cuando tú dices que tú lees mis libros y consigues un respeto por el lector, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, te cuento que en esta edición de 2021 yo conocí a los manuscritos de varios amigos que eran tan merecedores de este premio como tu libro. Entonces yo decía, oye, pero el jurado la va a tener muy difícil porque hay muchos libros buenos en concurso. Uno sabe que son los amigos, el jurado no lo sabe porque llegan con seudónimo. Pero este libro además tiene el mérito de haberle ganado otros libros que eran muy buenos, porque a veces tú dices, bueno, sí ganó porque los otros libros no valían nada. Había muchos libros muy buenos y el jurado se la tuvo muy difícil para tomar esta decisión. Y hay una cosa que yo debo reconocer, si yo pudiera, si yo tuviera un espacio para proponer, que tal vez sería pertinente o que se considerara que una edición de la Estefania Mosca se convoque en novela y una edición en cuento. Porque como yo soy defensora del género del cuento, ¿verdad? A ultranza, es difícil para un libro de cuentos a veces, por muy bueno que sea, competir con una novela. Pero
Yo estoy contenta de que él hizo su trabajo bien y se defendió ahí, pero eso también es digno de ser considerado, porque un texto están allí en una... Sí, en narrativa están compitiendo entre ellos mismos. Es difícil para el jurado esa decisión. Hay una persona también importante para ti, que es Ana María Oviedo Palomares, que yo me acuerdo que yo siempre las veía a ellas juntas en la feria y ellas me veían a mí. Entonces yo las veía a ellas y decía, no, lo que pasa es que uno no puede hablar con ellas porque ellas son muy bravas. Entonces yo no me acerco. Entonces ellas me ven ahí, no, Mercedes es muy brava. Y entonces cuando nos conocimos, entonces ellas como los gatos, ¿no? Que se miran así como de reojo y empiezan a hacer con las patitas hasta que al fin se conocen y nos amamos. La confianza da, dice en Oriente dice, la confianza da. Y Ana María Boyado Palomares, ¿qué es para ti? Que le dedicas también el primero de los cuentos. Bueno, Ana María Oviedo Palomares es... Ana María Oviedo Palomares es una gran amiga, hermana. Es ese ser con el que uno se siente con la posibilidad de mostrar el alma. Y saber, por ejemplo, yo siempre utilizo la mejor manera de decir, esta persona está cerca de mí, porque yo sería capaz de confiarle ciegamente a Ana María, a mis dos hijos. Ella está en mi corazón, es mi hermana. Voy a quitar el micrófono porque están cambiando la pila. Tenemos que decir todos los trascámaras que están sucediendo. Ahora tenemos que compartir el micrófono. ¿Sabes que aquí, dentro de los textos, hay textos que uno los sufre? Pero no porque sean malos, sino que porque pasan cosas como pasan en la vida, pasan cosas lindas y pasan cosas tristes. Ella ha elegido hoy para leer un texto de este libro, ella eligió que va a leer uno. Y hay un autor con quien yo he tenido una relación de amor-odio por años, que es Héctor Abad Faciolince. Yo lo conocí cuando yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era la política. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, no sabía nada de política. Como muchos antes de la Revolución Bolivariana, y me gustaban sus libros, ay, qué chévere Héctor Abad Faciolince. A medida que iba aprendiendo de política, me daba cuenta de que él era muy canalla en lo personal y que había medrado del sufrimiento de su padre, que era una gran persona, un activista por la paz en Colombia, que fue asesinado por los paramilitares, y él siguió medrando y sigue medrando de su padre de una forma muy hipócrita. Eso me lo corroboró un autor que ganó aquí el Premio Libertador al Pensamiento Crítico y me contó cosas tristes. Entonces yo leía mucho a Héctor Abad Faciolince, me gustaban muchísimo sus libros, me encantaban, y lo entrevisté y me encantaba. Y en 2004, cuando hubo aquí el evento ese de los paramilitares, él vino para Radio Nacional y yo empecé a entender lo que era Héctor Abad Faciolince. Y yo me acuerdo que yo lo entrevisté en Radio Nacional en vivo y él le quita importancia a eso que había pasado. Y yo empiezo a hilar cosas y empecé a entender en ese momento, que ya era grande, ya podía haberlo entendido yo antes, ¿no? Empecé a entender que algunos libros no se merecen los autores que tienen. Entonces a mí me llamó la atención que uno de los libros que más me gustaba de Héctor Abad Faciolince, que los tengo todos, incluso él, sabiendo que yo no lo quiero ahí, pero si quiero sus libros, me manda sus libros, y me todos los tengo, los he comprado, me los ha mandado él. Y aquí tiene uno de un texto de Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, que es un epígrafe a un cuento que se llama Libros Prestados, que me gustó. Y el epígrafe dice, no escondas tus miserias, puedes estar segura de quien gusta de tus defectos, que a tus encantos y cualidades cualquiera se aficiona. En ese libro él habla de que la mujer no tiene que estarse haciendo cirugía plástica, porque que entonces adquiere una decrepitud como acartonada, y que ya llega un momento que tú seduces con otras cosas, que es como la inteligencia. Y me llamó mucho la atención que tú eligieras eso, y a lo mejor Esmeralda tuvo con Héctor Abad Faciolince ese mismo proceso, o a lo mejor no sabe. Entonces yo te quiero preguntar eso. Bueno, lo que pasa es que casi no sé, es ingrato este teléfono, el micrófono. Hay circunstancias en las que una, cuando escribe, esconde cosas para también hacerle un guiño a los amigos. Yo tengo una amiga que a la que quiero muchísimo, ella, yo creo que ya ella me sigue queriendo, pero se puso muy lejos de mí,
que se llama María Celeste Mindler, que Andrés Mejía, mi hermano que está aquí, la conoce. La flaca María Celeste Mindler fue mi compañera de estudio y ella fue quien me prestó los libros de Héctor Abad Faciolince. Cuando yo estaba construyendo el personaje de Pamela, que es la amiga de Eduarda Camino de, en ese libro, yo me serví de algunas anécdotas con María Celeste para utilizarlas como recurso narrativo. Y es un hecho verídico, ella se iba del país y yo escondí los libros. Yo le dije, no te voy a devolver nada. No, tú los tienes. Entonces lo que hice fue que con una revista les tapé y ella dijo, bueno, pero pásalo para la biblioteca. Ella no quería llevarse los libros, ella lo que quería era ver mis libros y hurgar y curcutear. Entonces, por eso es que Héctor Abad Faciolince está ahí, porque cuando María Celeste lea el libro se va a acordar de esa. Ay, va a saber que tú tienes los libros. No, ella sabe que yo los tengo. Ella sabe todo de mí, ella sabe lo que hay en mi casa. Bueno, esa, la última vez que él vino, que vino a presentar un libro que se hizo película, El Olvido que Seremos, yo ya le dije, ya tú sabes que yo ya no te quiero, yo quiero a tus libros. Y en homenaje a ese libro tan bello que hiciste para tu papá, yo te voy a entrevistar, pero yo no voy a salir en la entrevista. Es más, ni mi voz va a salir en la entrevista. Yo voy a escribir la pregunta sobre lo que yo te voy a preguntar, sobre tu respuesta, y tú vas a responder. Tú eres valiente, ¿viste? Entonces, él... Oh, pobrecito. Pero entonces él decía, a mí no me importa, porque igual yo te respeto a ti, porque de todas las que ha venido en esta cola de entrevistas, la única que ha leído mis libros eres tú. Así que yo igual te respeto a ti. Eso realmente se agradece, porque a veces a uno le ha tocado la oportunidad de... Yo sé que también a los periodistas le dicen a última hora, mira, tienes que entrevistar a tal cual, ¿y cómo hace? Entonces terminan haciendo ahí una jugarreta con uno y uno tampoco sabe cómo atender, porque te preguntan, te hacen preguntas de metafísica o de cosas de física cuántica. A mí me han preguntado los procesos de no sé dónde y qué piensa usted de tal cosa, pero yo me quedo así en blanquito, pero si yo lo que soy es narradora, pregúntame del libro. Entonces también es eso, ¿no? No es fácil hacer una entrevista con seriedad y no es fácil responder con seriedad a un entrevistador. En fin, Esmeralda es una persona que merece muchísimo respeto y la admiramos muchísimo. Pero también es cierto que cuando tú decías hacer periodismo cultural, sabes que es una dedicación de 24 horas los 7 días de la semana. Entonces no se puede improvisar. El que improvisa además se le nota mucho la costura y eso es feo. Entonces ustedes, por ejemplo Armando José Siqueira, tú que también hacen promoción de lectura y que también están en contacto con los escritores, saben lo triste que es para un escritor que venga alguien a improvisar o a decirte eso tan horrendo como, ¿de qué va tu libro? Mira, si no sabes de qué va, que ni siquiera viste la contraportada, no vengas a hacer entrevista. Entonces, creo que es un momento también bueno para reflexionar acerca del periodismo cultural que se está haciendo y acerca del respeto que nos debemos todos, tanto el entrevistador como el entrevistado, porque también uno como periodista le toca a algunos entrevistados que no respetan el espacio, que no respetan a las personas que van a ver y contestan de cualquier manera porque ya están fastidiados. Ya el día que tú decides tener exposición pública, bueno, pues entonces vas a estar en contacto con las personas que van a divulgar tu obra. Y William Rivas, muchísimos momentos bellos en la Casa del Artista con el Premio Nacional de Cultura. Propongo públicamente, Armando, yo sé que ya no trabaja allá, pero para que le pases el mensaje, propongo públicamente a Armando José Siqueira para el Premio Nacional de Literatura, que lo hemos propuesto varias veces como candidato y nos parece que lo merece y estamos tan felices de que esta feria se haya dedicado a él. ¿Tú lo has leído, Armando José Siqueira? Claro, nosotros además de yo haberlo leído a él, hemos hecho algunas cosas juntas, hemos sido jurados juntos y hemos tenido un trato por teléfono, nos hemos visto en encuentro. Y Armando José Siqueira, yo voy a decir algo que a lo mejor no debería, no es políticamente correcto, pero yo a veces digo que es más conocido por sus libros para niños, ¿verdad? En las bibliotecas públicas es una figura importantísima. Lo digo yo que tengo 26 años trabajando en una biblioteca pública y que sé
el trabajo que hacen los bibliotecarios, las mujeres, que generalmente son mujeres, las promotoras de lectura de la sala infantil, con la obra de Armando José Sequera. Y entonces, yo no, a lo mejor, ojalá que yo esté equivocada, pero como que a veces no se hace hincapié en el resto del trabajo de Armando, que de verdad que es una obra sólida y que debería ponerse más a la mano del público. Yo particularmente, ¿verdad? No soy muy, yo sé que él también, ayer lo hablábamos, no estamos muy ganados para los homenajes. Porque yo cuando nosotros, me voy a ir del tema, cuando nosotros organizábamos la Bienal Cruz Almerón Acosta en Manicuare, nosotros decíamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los maestros de Manicuare, que los estudiantes, los alumnos del municipio Cruz Almerón Acosta, lean a Rubén Darío, pero no lean a Cruz Almerón Acosta? Entonces hubo un decreto del alcalde donde era lectura obligatoria la obra de Cruz Almerón Acosta. Nosotros hicimos ediciones con Chucho desde Fundarte. El Sistema Nacional de Imprentas del Gabinete de Cultura de allá también se hizo un libro, porque al final de cuentas lo que el escritor merece es que su trabajo se conozca. O sea, a mí no me importa que mi nombre esté en una actividad, a mí me gustaría que mi trabajo sea leído y sea confrontado con el trabajo de otros escritores. Y creo que ese es el centro del homenaje que cualquier escritor serio se merece. Sí, y ojalá esta feria, que se parece tanto a las ferias que llegamos a tener, sea también la puerta abierta a la presencia de nuestros escritores en ferias internacionales. Nosotros viajamos muchas veces a Uruguay a fin de año, porque mi esposo es uruguayo, Isidoro Duarte, y cuando nosotros vamos, llevamos libros de autores venezolanos y los llevamos con orgullo. Yo llevo un libro tuyo y lo regalo en Uruguay y yo me siento feliz. Yo llevé a Ida Vitale un libro de Ana María Oviedo, y un libro de Freddy Ñañez, y un libro de Luis Angulo Ruiz, y un libro de Armando José Sequera, y un libro de Luis Brito García. Y me sentía que le estaba entregando un tesoro. Sabía que ella después iba a hablar de los autores venezolanos bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que leer a nuestros autores que son tan buenos, no porque son venezolanos, porque es que son buenos. Aquí hay una cantidad de autores extraordinarios que faltarían ferias y faltarían premios para poderlos honrar a todos. Entonces, Esmeralda había elegido, primero antes de que leas el libro, el cuento que tú elegiste, léelo completo, para disfrutarlo completo. ¿Por qué elegiste ese? ¿Por qué elegiste ese y no todos, que hay tantos aquí? Ese a mí me encanta. ¿Por qué escogí ese? Sí. Miren, lo que pasa, todos los libros que yo he escrito, los libros de cuentos que he escrito anteriormente, son historias que se desarrollan bien en Ciudad Bolívar, la ciudad donde yo nací, donde estuve hasta los 17 años, o en Cumaná. Y son personajes construidos en esa ciudad. Pero hubo un momento en que yo empecé a sentir que ya no se me ocurrían historias. Yo decía, ¿verdad?, dramáticamente, así pensando reflexivamente, que la ciudad me había abandonado. Entonces yo dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque no vas a dejar de escribir. Entonces me planteé escribir sobre mis obsesiones. Y Manuela siempre dice, mamá, pero ya basta, ¿hasta cuándo cuento border? Tanto fracaso, tanta tristeza. Yo dije, bueno, voy a escribir sobre mis obsesiones. Rucleman se ríe porque él sabe. Decidí escribir sobre suicidas, sobre el circo y sus personajes, y sobre los trenes, que Rubén Wisowski no está aquí, pero Rubén Wisowski me mandaba por el privado fotos de trenes en ruinas, en selvas. Fotos de estaciones, que las estaciones de trenes son bellísimas. Entonces, claro, esas cosas que están un poco distantes de uno, porque yo de niña yo fui al circo y vi los personajes del circo, pero, ¿sabes?, darle una vuelta y llevarlos a la narrativa era una cosa que yo me quería plantear. Entonces dije, bueno, si la ciudad me abandonó por este tiempo, yo la voy a dejar que ella descanse tranquilita mientras yo escribo esto. Y, por supuesto, cuando tú te planteas escribir sobre algo que está lejos, yo decía, yo no le puedo poner Domitila Duarte. Entonces yo me inventé unos personajes, Iván Singer y Irene Kraus. Entonces eso fue como decir un regalo que yo me hice. Y escojo leer Irene Kraus. A pesar de lo que dice María Alcira, porque yo sé que ahorita vienen otras actividades y a mí me gusta
que la gente me ame y no que me tenga rabia. Voy a leer un fragmento de ese cuento porque, ¿sabes? Cuando tú dices, esta parte me gusta, esto me quedó chévere. Yo creo que en ese cuento hay unos logros y además los otros sí tendría que leerlos completos. Y este me permite leer un fragmento. Entonces, validado, dale pues. Resignada, Irene Kraus se deja caer sobre la alfombra verde, recuerda la carpa del circo, como una muerta que sube a su barca una sola vez, recuerda los reflectores, presta su cuerpo como escalera para que el trapecista ate la soga de su inmaculado acto final, recuerda al maestro de ceremonias voceando su infortunio por los altavoces, cuando lo siente trepado a la espalda, agarrado firmemente al cogote, comienza a luchar contra el peso de su cuerpo descomunal de ballena atónita y moribunda, hasta levantarse. Recuerda la capa que resbala sobre su cuerpo dejándola desamparada. Ejecuta de principio a fin un acto extraordinario, pero sin público. Irene Kraus supo en ese instante que la única justificación para una historia tan cruel y desmedida era que ella, la señora gorda, barbada, vendida a un teatro de quinta después de haber representado el espectáculo más famoso de un circo milenario, estaba siendo narrada como el personaje de un cuento por una mente innoble, siniestra, capaz de urdir las historias más viles e inagotablemente perversas. Cuando empieza a escuchar los gritos desgarrados de los demás, Irene Kraus se da cuenta de que en contra de su lucidez y cordura ha ayudado a morir a un hombre de una manera piadosa, prestándose para elevarlo hasta la viga donde ató la soga que puso fin a su dolor. Al final de la tarde, a punto de oscurecer, Irene Kraus fuma y siente que una calada puede ser amarga como el mar insondable, como la muerte que en vida de quien no ha sabido valorar el placer y se ha negado a vivir. ¿Qué tendrán en común la oscuridad y el llanto?, se pregunta, mientras ve el humo ascender hacia el candil arropado con las telarañas del descuido. Nos toca ponerle los pétalos de rosa. Bueno, antes de... Pues, ¿sabes que después se vuelve todo puro cocú y puro cocú? Yo no quiero perder la oportunidad de saludar la presencia de Lautaro y de Freddy, mis compañeros internacionales, porque van a estar otros invitados nuestros, la poeta Silvia Goldman, y le pido a Jordana que por favor, cuando llegue Silvia, un abrazo especial de mi parte, saludar a mi maestro Armando, saludar a Andrés, saludar a la negra Pamela, que tuvo el detalle hermoso de venir, a Miriam, a María José, a Enio, a la camarada aquí, Flora, que fue, salvó mi patria hoy, a José Javier, que no lo perdono, que me dejó abandonada durante todos estos días, a Rubén Darío, a Rukleman, a todos los amigos que están aquí, los que conozco su nombre y los que no, muchas gracias por estar. A Carlos Duque le agradezco, de una medida más grande que el Orinoco, el trato tan hermoso que nos han dado los invitados. Yo pido un aplauso para ese equipo de Fundarte, para Telma, para Resignarte, de verdad, para los compañeros que nos han colaborado con la comida, con el refrigerio, con los traslados, porque uno ve, uno se sienta aquí, ve los libros y ve las cámaras, pero el trabajo que está por detrás de todo esto, ustedes saben que es una cosa que abarca mucho, mucha gente bonita, mucha gente que disfruta de esto. Entonces quiero agradecerlo y de verdad, vengan a la feria, compren los libros, por favor, compren los libros. Estos libros, los precios de estos libros no tienen nada que ver, a pesar de que ahorita tienen un poquito más de costo, pero no tienen nada que ver con lo que se consigue en las librerías privadas.
Entonces, eso es un respaldo que se hace también al escritor, de esa manera se apoya al escritor, porque que se venda el trabajo que uno realiza con tanta dedicación y en tanta soledad, se ve premiado con la lectura que ustedes pueden hacer de la obra. Gracias. Ya ni siquiera se puso nerviosa. No me di cuenta.